te amo por lo que eres y no por lo que me das. Y por la calle del oro, y por el mar de cristal, y por la puerta de piedra, y por la santa ciudad. El desierto paraíso vale cuando tú estás. La tierra de sequedad se convierte en maná.
mejor alabanza que la que no vive. Mira, te digo una cosa. Te llames Sandolín. Te llamas Sandolín el agua. Si te llamaras Fombella o Lanjarón, a mí ni al pueblo me interesa el nombre. Lo que me interesa es el producto. Mucho nombre buscamos. ¿A mí qué me interesa el nombre? Si la importancia no la tiene el nombre, la importancia la tiene el producto. Bueno, pues hasta aquí. Han sido unas cetunillas. Un aperitivo. Y esto lo digo sabiendo lo que tengo de parte de Dios. Porque el hombre y la mujer que no sepa lo que recibió, se les mire. Y es un peligro el hombre y la mujer que no sabe lo que ha recibido, porque se les mire. Ruego por la gracia que me da a cada cual que está entre vosotros, que nadie tenga mayor concepto de sí que debe tener. Prohibido, pero legal. Que piense de sí con cordura, conforme a la venida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Hay gente que se desmide en nuestro pueblo. ¿Qué número gastas de pie? 43. Si se pone un número más pequeño, porque aquí se te mide para abajo y otro para arriba, es importante que sepas el número que gastas. Pero si te desmides y te pones un número menos, a nadie vas a perjudicar. Te perjudicas tú que te haces daño. Si te pones un número más, el perjudicado vas a ser tú. Porque en cualquier broma, en cualquier patada, el zapato te se va a salir y la gente se va a reír. Así que, ¿cuándo llamas? Enrique, haz el favor, ponte el 43. Hay gente que se desmide. Hay gente que se desmide. ¿Qué le pasó a Pedro? Yo contigo hasta la muerte. Mira, bonito, ven aquí. Quítate la chaqueta de sangre. Hay gente que se le mide para arriba, contigo hasta la muerte. Y otro para abajo. Gedeón, varón esforzado y valiente. Yo valiente, no soy valiente. Se te midió. Ayúdenos, Dios, a saber a cada uno lo que hemos recibido. Mire, esto lo hice yo con mi hermano que está en el cielo. Que alguno de aquí le conoce un poquito, tiene una gran amistad con él. Y una vez le hice esto que voy a hacer con este joven. Que Dios bendiga a Ramón. Y que Dios bendiga su casa. Mira, escucha, vamos a llevarlo al cielo. Dile a Dios que te revele la medida que recibe de Dios. Porque mientras que no lo sepas, serás un peligro. Miren.
que llevan 4 días, que son pajarillos de la boca amarilla. Ismael, ¿qué nombre te va a pajarillo? ¿Por qué? Digo los ancianos, si yo le preguntara a Paquito o a cualquiera de los hermanos, a ti por ejemplo, antes se buscaban los mensajes con ayuno y oración, hoy se buscan con ratón y el chillón. No es malo, ¿eh? Pero yo digo algo. No me hables de las cortinas. Cuidado de nuevo y me arriesgo a equivocarme, pero pida a Dios que no me equivoque. Yo lo saco de poco. No me hables de las estrellas, predícame de la cruz. No me hables de las cortinas, tampoco del lugar santo. Predícame de los clavos, de la lanza del romano, de la corona de espinas que tu frente se clavaron. Thank you.
Dios, que derrame su presencia. Porque si no derrama su presencia, ya puede cantar uno que yo canto mal, ya puede cantar uno bien, ya puede pasar el mejor predicador. Si él no derrama su presencia, no me afirmo. Dame los dos. Es una alabanza que es un mensaje. Hay gente que se levanta lamentándose y se acuesta lamentándose. Pero conozco otra gente que se levanta alabando a Dios y se acuesta alabando a Dios. En la salud ve la mano de Dios, pero en la enfermedad sigue viendo la mano de Dios. En la abundancia ve la mano de Dios, y en la escasez sigue viendo la mano de Dios. No te lamentes tanto, si es que te lamentas. Yo conozco un hombre que nos ayuda a entrar en la presencia, sino a la disposición del corazón. Tenía 3.000 yuntas de bueyes, tenía asnas, tenía camellos y tenía 10 hijos. En una palabra, lo tenía todo en la vida: dinero, nombre y fama. El pueblo le veneraba y la patria acompañaba, pero de la noche a la mañana la ruina vino a su casa. En un día lo perdió todo, hasta 10 hijos de su alma. Y una sarna maligna de su cuerpo brotaba, con un cacho de tiesto su dolor se aliviaba. Y por si fuera poco, su mujer le reprochaba y le decía: maldice a tu Dios. Pero Job le contestaba: Jehová me dio, Jehová me quitó. Pero tenemos un Padre que nos quiere ayudar, especialista en el alma. Todo lo se va a arreglar. Primeramente,
en una carretera. Un jefe de mecánicos con un Ford. Se le había pedido el Ford y venga a arreglar y no podía. Por allí pasa un viejecito con una garrota, con los 75, 80 años. Y dice, ¿qué le pasa a buen hombre? Dice que me se ha averiado el coche, soy jefe de mecánicos. Y no doy con la avería de este Ford. Soy jefe de mecánico y no doy con la avería. Dice, a ver, abre usted el capó. Suba usted. Toco. Dice, póngalo usted en marcha. A la primera. Oiga, ¿cómo yo siendo jefe de mecánicos no he dado con la avería? Y usted, en un momento ha dado. Sí, señor, pero usted es jefe de mecánico. Pero yo soy el señor Ford. Yo soy el señor Ford. El que creó el coche. Hay heridas en el alma que las puede curar el pastor, sí. Pero no hay nadie que las cure como el creador de tu alma. No hay nadie que las cure como el creador de tu alma. Él te conoce. Pero se le ha repetido. Escucha. Heridas que te causan lo que te rodea. La misma vida. Yo hace poco me causó la vida una herida mortal. Se llevó Dios mi hermano con 54 años. Se llevó mi hermana hace más tiempo con 21. Mi padre con 39. Y aquí estoy. No me buscan al fin, aquí estoy. ¿Sabe cómo mi mujer era ruina? Si un día perdiera a Dios. Si un día perdiera a Dios. Si un día perdiera a Dios. Y yo, te lo cuento. Hace poco, después de mi hermano, dije, no tengo hijos. Y le dije, Señor, me quedo solo. Señor, me quedo solo, he perdido mis seres queridos. Y Dios me dejaba que llorara. Y me dejaba la nostalgia de la carne, que no es malo. Y digo, me quedo solo, Señor. Y me dice, Dios, no estás solo, yo estoy contigo. Qué bien me hizo, qué bien te hace Dios, ¿verdad? Qué bien te hace Dios. Yo hablo a mis hermanos, tanto como a ti. Me has hecho bien, pero a mí me hace mejor Dios que tú. Y dice, me queda solo, he perdido mis seres queridos. Me dijo, no estás solo, yo estoy contigo. Y me dijo, y no digas que has perdido seres queridos, que los tengo yo en el hueco de mi mano. No has perdido nada, lo tiene en su mano. Aquí estamos de paso. Pero eso sí, que a mí, no, si llevo a Dios a mi hermano, yo sé que está en el cielo, pero si llevo mi corazón. Por eso digo con la experiencia, hay heridas en el alma que nadie puede curar. Levanta tu mano, que se borra la sonrisa y que se marcha la paz. La cruz que se ha de besar y te cuesta caminar. Pero tenemos un Padre que nos quiere ayudar. ¿Cuántos saben que Él quiere ayudarnos? Especialista en el alma, todo lo sabe arreglar. Anda un aplauso, tú le pides auxilio y en tu ayuda vendrá. Dios te ama.
Dios te ama. Dile al que está al lado, Dios está contigo, díselo. Dile al que está al lado, Dios está contigo. Antes de dejarlo. El oro. Para saber si es oro, hay que probarlo. Hijo, como el oro, yo te estoy probando. Y aún en la tormenta, tu fruto me estás dando. Detrás del telón, sin palmadita y sin aplauso. Hay que ser un machote, hay que ser un machota, para detrás del telón, donde nadie te ve, dar fruto dulce para él. Hijo, como el oro, yo te estoy probando. Hace favor, levanta tu mano. Y aún en la tormenta, tu fruto me estás dando. Detrás del telón, sin palmadita y sin aplauso, aunque nadie te ve, tú me sigues honrando. Unas veces de blanco y otras veces de negro. Unas veces por las nubes y otras veces por el suelo. Te encuentres en palacio o debajo del enero. A nadie echarle la culpa, solo guarda el silencio. Toca cada vida. En el nombre de Jesús el Nazareno. Tú me conoces, sabes la petición de su corazón. Bendícelo. Llénalo de tu presencia, él es tu casa. Te bendigo en el nombre de Jesús. El hermano Teófilo de Nico, juntamente con el pastor, juntamente con los obreros y con la iglesia. Gracias a todos. Que Dios os dé mucha salud en Cristo Jesús y libertad. Cuidaros mucho. Escucha, cuídate mucho. Cuídate. No dependa de la situación. Depende de Dios. Hay gente que la situación es estropea, pero conozco otro que depende de la situación. Y aunque yo tuviera un cargo y en el culto 20 años, esto lo voy a decir aquí. Todo sería puro teatro. ¿Cuánto quise la ver? Voy a repetir esto. Está bien de nuevo. Estoy cantando la alabanza del coro que estoy sacando, grabando. Ni ¿por qué lo haces? ¿Por qué? Porque me da la gana. Es que hay muchos que esperan a que salga la cinta para que sea. Y aunque yo tuviera un cargo y en el culto 20 años, me cada manera puedo encantar más que el chiqueto. Todo sería puro teatro si no guardo su mandamiento. Vete con carro de santo y con la Biblia.
que te den palmaditas. Dime por qué. ¿Por qué? ¿Qué? Porque el que te dice hoy Osana, mañana te crucifica. Hoy habla bien de ti y mañana te critica. Pero si confías en tu Dios, jamás serás avergonzado. Si esfuerzo tu trabajo en el Señor no será malo. Guapo. Me suba y me critica. Cuando vaya, o lo que hago, con 61 años. ¿Qué me importa? Vino Juan Bautista, que no comía ni bebía, y le decían que tenía demonio, menos yo, que comí, me voy a México, me doy de vino. ¿Sabéis ese del muro, no? Que se bajó y le dijo, ya sabéis, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Escucha, ¿quieres triunfar en Cristo Jesús? ¿Quieres triunfar? ¿Cuántos quieren triunfar? Sé tú mismo. Ya. Aquí hay hombres con categoría, lo sé. Pero voy a decir algo, con todo respeto. La categoría de Cristo, hermanos, no hay quien la tenga. Dime por qué. Porque le entra la casa un rico y también del que no tenga. Él no mira si es gitano, si es cobrito, si es un payo. Cristo mira el corazón, el rojo como los humanos. ¡Gloria a Dios! Mira, te dejo con este mensaje. No hay nadie que le iguale en humildad y en poder. Siendo rey se quitó el manto, ya Pedro lavó los pies. De la corona y la fama, pero como el machote ante los problemas él siempre me daba. Es que hay que ser muy machote, hay que ser muy machote y muy machota para huir del aplauso y dar la cara a la adversidad y a los problemas en el mundo. Juan 6:15, hermana, que le querían coronar como rey y salió huyendo. Si llega a ser tú y yo. Salió huyendo y le dije yo, ¿por qué no quieres ser rey? Pregúntame. ¿Quieres ser gitano? Pregúntamelo. Fuerte. ¿Quieres ser gitano? No. Dime por qué. ¿Por qué? Porque ya lo soy. Porque ya lo soy. Porque ya lo soy. Como ya lo soy, ¿saben lo que causa un problema en las iglesias? Lo que no son y quieren ser. Por eso Cristo salió huyendo, porque ya era rey por excelencia. Pero escucha, te lo voy a contar. ¿Qué más quieres? Pero más para adelante tienen que aprender con balas. Y dice Jesús, y sabiendo que no era ignorante, y sabiendo lo que le iba a acontecer, y que es lo que sabía, allí
limpia los clavos. Vi a la cruz, pero te vi a ti. Te vi a ti. Y sabiendo lo que le iba a acontecer, vi el vituperio, vi a que le iban a escupir, pero te vi a ti. Y sabiendo eso, no macho. ¿Y a qué buscáis? ¿Eh? ¿A qué buscáis? Hay que ser un macho. ¿No te cuenta la cara de nosotros cuando venimos a un hay que ser un macho de cabecita? Colorín colorado, este culto se acaba. Dale un aplauso a Dios.